suena a Venezuela, 7:42 minutos de esta noche. Gracias por estar con nosotros, @espectaculos_gb. Ahora, por favor, quiero pedir que sigan a mi compañera, hoy invitada especial, Débora Tobar, nuestra Miss Pan American Venezuela. ¿Cómo te conseguimos en redes sociales? Me pueden conseguir en mis redes sociales como @DéboraTobar, Débora con B alta y TH al final. Bueno, listo, ya lo tienen allí para que ustedes sigan a esta reina y la apoyen, porque ya muy pronto se irá de Venezuela para representarnos y traer ese back to back a Venezuela. Cuéntanos, ¿hay más información? Claro que sí, Ronald. Y resulta que el cantante Cheo Hurtado se unió a una prensa de turismo nacional para realizar un cover en honor al Calipso. Amigos del espectáculo, y a esta hora me encuentro con el cantautor venezolano Cheo Hurtado. Bienvenido a las pantallas de Noticias Globovisión Espectáculos. Coméntanos un poco sobre este nuevo proyecto que traes de la mano con una empresa venezolana que además viene a realzar una de las raíces de nuestra tierra, de nuestra Venezuela. Bueno, mira, primeramente gracias por la oportunidad. Muy contento, pues, como tú dices, este género que nos representa, marca del Estado Bolívar, pero también perfectamente puede ser marca de Venezuela. Ya comenzó el proyecto como tal. La idea es hacer un recorrido por las diferentes zonas de los tantos atractivos turísticos que tenemos en todo el país, con diferentes géneros venezolanos tan importantes o diferentemente buenos como el calipso. Entonces darle agradecimiento primeramente a Dios, a los artistas que nos acompañaron, a esta empresa Turacer por creer en esta idea de promocionar a ese género binario, para mí el más internacional que tenemos. Todos los demás son buenos, ¿no? El género más internacional que tenemos por su ritmo envolvente, ritmo binario como la samba. Bueno, precisamente de eso queremos conversar también. ¿Por qué no empezar este hilo conductor de música que ustedes van a ir visitando distintos destinos de Venezuela? Comenzaron en Los Roques, pero ¿por qué no comenzaron, por ejemplo, en Bolívar, en un atractivo venezolano que también es muy visitado por todos los venezolanos? Bueno, la línea tiene raíces allí, la línea Sasca. Cuando me invitaron, escogieron ese paisaje, pero la segunda invitación, no sé si pudiste verla, es para un sitio que yo no lo conozco siendo guayanés, que es en la Gran Sabana, que se llama Uruyén, creo que es, cerca de Cabanayén. Entonces vamos para Guayana. Y a petición allí de las personas que terminaron, el público pidieron también como destino Margarita. ¿Y qué no se puede hacer en Margarita? Está comenzando, ya está montado en mi canal de YouTube, Cheo Hurtado. Allí ya está en las redes de Turacer y ya tenemos como 100 visitas, eso es un éxito. Entonces ahora, ¿qué falta? Vamos a darle, también hicimos una versión corta para radio, una versión corta para televisión y, bueno, como tú lo acabas de decir, es el lanzamiento de este primer trabajo de Calipso Video. Muchísimas gracias, maestro, por conversar con nosotros. Y ustedes que está allí en casita, este es un tema que usted lo puede disfrutar, pues, claramente en esta temporada de carnaval junto a sus familiares y amigos. Así que con esta información, pues, sigan disfrutando de Noticias Globovisión Espectáculos. ¡Feliz carnaval! Y así es, no podemos olvidar que ya casi se acerca la temporada de carnaval y el calipso es perfecto para estas fechas. Claro que sí, además de un guayanés, nació en el estado Bolívar, así que quién mejor que el maestro para llenar de fiesta Carnestolenta, pues, esta temporada tan importante también para grandes y chicos, porque yo no sé si ya tú te disfrazas, yo todavía... Todavía me ¿verdad? Gusta un poco. A mí también me gusta. Tenemos ese espíritu todavía de niño interno. Y que nunca se vaya, porque todos tenemos que ser como Peter Pan. Es mejor tener responsabilidades, pero siempre así tener, obviamente, el espíritu de niño. Pero nos vamos a otra información, hablando precisamente de entretenimiento, porque la segunda edición de Microteatro Venezuela se está llevando a cabo y nuestra compañera Angie Lira tiene todos los detalles para ustedes. Veamos. Amigos del espectáculo, nosotros acabamos de disfrutar la obra Busco Marido, Chulo Ya Tuve, en la sala 7 de Microteatro, y les puedo asegurar que las risas no faltaron. Ahora me encuentro junto a los protagonistas y quiero que ellos les cuenten a ustedes de qué se trata esta pieza. Bueno, Busco Marido, Chulo Ya Tuve, básicamente es una mujer que va a un bar porque ella está decidida, porque le ha ido súper mal en el amor, fatal, y entonces ella dice, ¿sabes qué? Yo esta noche voy a encontrar novio como sea. Y bueno, efectivamente se consigue un hombre maravilloso, pero bueno, pasan cosas. Entonces tienen que venir a verla porque aparte, o sea, Alicia se termina convirtiendo en otra cosa, entonces bueno, va a estar bueno.
pasan cosas. Ahora yo quiero que me cuenten por este lado, ¿con qué se va a encontrar el público y cómo ha sido el recibimiento en este tiempo que ya tienen de segunda temporada? Mira, el público se va a encontrar con una pieza muy divertida, con un giro inesperado al final, que ahora lo va a hacer reír muchísimo. En cuanto al público, genial. De verdad que sí, el público ha sido súper receptivo, las risas no han faltado, las felicitaciones. De verdad que esta temporada de microteatro ha sido maravillosa y bueno, los invitamos a todos a que se acerquen al Callejón del Artista para que disfruten de las 8 propuestas que tenemos en esta temporada. Sobre el equipo de trabajo que no podemos dejar de mencionar. Mira, tenemos que también es la bartender de la obra, Ángeles Alburgen, que es una maravilla, aparte es la asistente de producción y dirección de la función de la obra, Juliana Rodríguez, que dirige y escribe, y Pedro Arias, que produce. La invitación ya está hecha, Sala 7 de Microteatro Venezuela en Sabana Grande, en el Callejón del Artista, y usted no se lo puede perder. Y el cantante Hozier se prepara con todo para su pronta presentación en el Super Bowl. Veámoslo. Pero hoy, día de hoy, Hozier se volvió tendencia. Y si quieren saber por qué, vamos a verlo en nuestra sesión Lo Más Comentado. Recientemente, el intérprete de Hey Daddy se viralizó en los portales web y las plataformas digitales tras mostrarse bajo la nueva colección de la Socialite. Se trata de la línea de ropa interior para hombres bajo el nombre de Skin Stretch y Skin Cotton. Como parte de esta propuesta con Usher, las prendas vienen en 4 combinaciones de colores que el artista muestra bajo diferentes facetas. Pero esto no es todo, ya que la estrella de la música comentó a medios internacionales que al recibir la propuesta de Kim, sintió halago porque ambos mantienen varios años de amistad y al ver su nombre plasmado en esta campaña, entendió que sus proyectos en conjunto tienen todo el sentido del mundo. Recordemos que Usher será la estrella encargada del show de medio tiempo en la Super Bowl de este año, además de estrenar durante esa misma semana su nuevo álbum titulado Coming Home. Nos vamos a la pausa, Venezuela y todo el mundo que nos está viendo a través de nuestro canal oficial en YouTube, Globovisión en vivo. Al regreso, Débora, nos vamos a poner a bailar con música 100% hecha en Venezuela, porque la agrupación Los Melódicos estarán con nosotros para contarnos todos los detalles de cómo arrancó este 2024. Así que ustedes no se aparten. Tiburones de La Guaira están nadando a sus anchas, demostraron otra vez que ellos sí son los que mandan. ¿Qué te parece? Tiburones, pon atención, los campeones.